A ver, un átomo tiene un núcleo que está formado por dos tipos de partículas, protones y neutrones. ¿Vale? Además tiene cuatro, el berilio. Entonces el berilio suele tener en el núcleo cuatro protones que representan un cargo positivo y dos neutrones que son igual que los protones de gordo, pero no tienen más. Son iguales, pero los neutrones de la igual. Los neutrones de la igual están ahí para hacer gusto. Y luego, alrededor están los electrones que son muy chiquititos, y tienen carga negativa. Normalmente, el átomo está en un lugar que no tiene carga. Para que no tenga carga, el número de cargas positivas y negativas tiene que ser el mismo. Así que tiene que haber cuatro electrones, porque es cuatro por dos. Bueno, pues se llama número atómico Z al número de protones que tiene un átomo. El número básico A, que indica la masa, es el número de protones más el número de neutrones. Entonces el número de electrones, es que los electrones son una miel de silla, comparado con los electrones. Entonces no, para la masa no se tienen en cuenta. Entonces, para este átomo, que es el berilio, que tiene el número atómico 4 y el número mágico 9, yo puedo decir rápidamente, el número de protones es 4, el número de electrones es 4, que es dentro, tiene que haber el número de protones y el número de neutrones es 4. ¿Eh? Ya hablo las cosas. El número de protones siempre es este menos este. Si este es el número de protones y neutrones, y este es el número de protones, tiene esto. Este menos esto me da lo que queda, que es el número de neutrones. Te lo digo más bien, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está enterado? ¿Está enterado ya? Fácil, difícil, ¿no?